Hola, muy buenos días, vecinos de la región de O'Higgins y por supuesto también de todos los sectores del país que nos observan hoy día en la mañana. Saludarlos por supuesto en este día martes, donde vamos a tener nuevamente sesión en el Congreso. Nos acompaña alguien que además de ser ministro es un destacado académico, un profesor de fuste en el mundo del derecho constitucional y a quien además quiero agradecer públicamente su respaldo y apoyo a lo largo de mis estudios de posgrado, porque la verdad de las cosas, él probablemente lo va a decir porque no se lo va a guardar. Mi tesis doctoral fue conversada previamente con él y la fuimos compartiendo. Así que saludar, por supuesto, a nuestro actual ministro de Relaciones Exteriores, el canciller don Teodoro Rivera, a quien le mando un abrazo a la distancia, ministro, porque ahora tenemos que estar siempre a la distancia. Sí, pues uno tiene que acostumbrarse a la distancia, Diego, pero yo quiero, así como tú me tiraste flores, yo decir que yo creo personalmente que una de las funciones que tenemos los que somos una generación más temprana, por no decir más viejo, es primero visualizar generaciones de relevo, ayudar a traspasar experiencias. Yo creo que tú has hecho una linda carrera, primero también en lo académico, tu tesis doctoral sobre los derechos sociales es bien importante, un tema que va a estar en discusión Chile y extranjero. Y tenemos amigos en común, tu profesor, ¿cierto? Fue mi colega y compañero de doctorado en Alemania. Escribieron un libro juntos, ¿no? Sí, pues tenemos libros juntos, así que vamos al tema para que la gente no se nos aburra. Bueno, ministro, sin más trámites, vamos a partir hablando acerca de este tema que ha estado conversándose en muchos círculos, que es la repatriación de chilenos de distintas partes del mundo. Yo creo que sería bueno que usted cuente los pormenores, porque muchos creen que esto es llegar y mandar un charter a buscar gente afuera. ¿Cómo han sido las relaciones diplomáticas con otros países? O sea, todo lo que tiene que ver con la difícil tarea de repatriar chilenos y el caso Mira, particular de India, ministro. el 18 de marzo, a mucha gente la pilló en el extranjero, ¿ya? Había gente veraneando, había gente trabajando, había gente sencillamente, porque hay chilenos que están viajando por el mundo sin parar, y gente que lleva 3, 4 años viajando. Bueno, y muchos de ellos, y también seamos francos, salieron cuando no debían salir, porque nadie puede decir que no sabía que la pandemia venía. Pero bueno, la gente siempre dice, oye, yo tenía mi pasaje comprado, estaba en un all inclusive, ¿cómo lo iba a perder? El pasaje no me lo querían devolver. Y mucha gente salió por razones justificadas o salió por frivolidad o por falta de precaución. Y los pilló afuera cuando las compañías aéreas empezaron a tener problemas de vuelo y cuando los estados dijeron, nadie más entra, nadie más sale. Imaginémonos esto, estamos en un país distante. Pónganse ustedes que estamos en un país X, en Bután. Y de repente nos dicen, no hay vuelo de retorno a Chile y nadie sale y nadie entra. Eso sucedió con miles de personas. Y cuando esto sucedió, la Cancillería tuvo que cambiar todo su funcionamiento. Dejamos de ser en la práctica la Cancillería, nos transformamos en una gran agencia de retorno. Y lo primero que hicimos fue llamar a las compañías aéreas que trabajan en Chile, las tres principales, que son LATAM, Sky Airlines y JetSmart, y le dijimos, miren señores, ustedes los llevaron, ustedes los traen de vuelta. Y lo más sorprendente, Diego, y lo quiero decir que la gente nos escuche, las compañías aéreas chilenas estuvieron a la altura de lo que nosotros esperábamos y más allá. Estuvieron dispuestos a poner vuelos de repatriación, intercambiarse pasajes, no objetar pasajes vencidos, no objetar pasajes a futuro. Dijeron, el que quiere, vuela, de redondo. Y de Mira. esta manera, hemos traído alrededor de 30 y tantos mil personas a Chile. Muchos de ellos, por ejemplo, de un país donde la gente viaja mucho, por ejemplo, es Perú. Hemos traído muchos aviones de Perú, también de Punta Cana, también de México, a donde los chilenos viajan. Ahora, lo más raro es lo siguiente, fíjate que ponemos un avión, la gente dice que sí, yo quiero viajar, y cuando llega el momento de los cubos, bueno, perfecto, 20, 30 o 40% del avión a veces viene desocupado. Entonces, es muy raro, la gente por un lado quiere volver y cuando se le pone la posibilidad de volver, no todos utilizan la opción y la pierden. Pero en definitiva, hemos logrado traer a los chilenos que tenían pasaje de retorno. En algunos casos han subido chilenos sin pasaje de vuelta, por ejemplo en el Perú. Y también hemos traído a los extranjeros que residen en Chile de vuelta. Entonces la gente nos dice, oiga, pero ¿por qué usted trae extranjeros no chilenos?
Muy sencillo. Porque hay matrimonios mixtos. Hay un chileno que se casó con venezolana, con colombiana, con cubana, con ecuatoriana. Y tú no puedes decirle, oiga, suba usted y deje a su marido abajo. O suba usted y deje al niño abajo, porque quizá el niño no tiene nacionalidad chilena. Entonces hemos traído a los chilenos y a los extranjeros residentes. Y ha sido una tremenda... Y lo que quiero decir es que lo hemos traído sin comprar nosotros el pasaje. Aquí la que la gente ha hecho es endosar su pasaje y las compañías aceptar el endoso. Es decir, la TAM cuando ha volado ha traído pasajeros. Sky y JetSmart con el endoso de los pasajes. Ellos pues arreglan entre ellos quién paga, quién no paga. No es tema de la cancillería. Y por tanto, la labor ha sido difícil, pero ha sido muy exitosa porque hemos repatriado a miles de personas sin que el Estado se meta la mano en el bolsillo. Y, ministro, ¿qué ha pasado con Perú? Porque nos preguntan aquí en las redes sociales, parece que el caso de Perú ha sido particularmente difícil, ¿no? No, lo que sucede, mira... Porque me hablas de... Para nosotros es medio incomprensible, pero son otras realidades. Nosotros primero pusimos, el presidente de la República puso como medida lo siguiente. Todo chileno siempre tiene derecho a retornar al país. Y al igual, todo extranjero residente tiene derecho a volver al país. ¿Ya? Otros países, sin embargo, por razones de salubridad pública para impedir la expansión más de la pandemia, dijeron, no entra nadie y no sale nadie. Pero eso significó que no entró nunca más un peruano, no pudo volver a Perú, y por eso que tenemos hoy día más de 500 personas varadas en Arica, o sencillamente hay chilenos que están varados en Perú. Lo que hemos logrado a través de 9 o 10 aviones que han viajado a Lima, han viajado a Arequipa, han viajado a Trujillo, han viajado al Cusco, sacar esta gente. Hoy día yo diría que en Perú nos quedarán unas 200 personas dando vueltas. ¿Pero el gobierno peruano no está dejando salir a los chilenos? ¿Eso es lo que usted nos está diciendo? El gobierno peruano no permite vuelos, salvo vuelos humanitarios. Y esos vuelos humanitarios nosotros los hemos ido organizando. Yo te diría que hoy día nos tienen que quedar unas 200 o 250 personas en el Perú, pero hay algunos casos bien emblemáticos, el de una familia, por ejemplo, de personas de la zona sur del país, que adoptaron un vehículo para que fuera su caravana, autocaravana, que los pilló esto en las cercanías de Lima y que hoy día quieren retornar a Chile. Bueno, yo con ellos he hablado 2 veces por teléfono y yo sabes tú que yo solidarizo con ellos porque, pucha, ellos hacen lo que muchos no nos atrevemos a hacer. ¿Eh? De repente decir, ¿sabes una cosa? Váyanse a la punta del cerro todo el mundo, me voy a ir a Alaska. Yo creo que es una aventura espectacular. Claro, uno ahora está con el problema cómo volver, pero yo solidarizo con ellos, estamos viendo cómo los traemos de retorno a Tacna y cómo en nuestro consulado en Tacna le damos posibilidades de instalarse con su autocaravana hasta que se levanten las prohibiciones de salida del Perú. Ministro, mire, me pregunta aquí doña Gina Mansur por un hijo en Arequipa, perdone que le insista en el punto, don Luis Sepúlveda. Mi señora quiere volver y no hay vuelo, entonces la pregunta que nos hacen es ¿cómo operamos con esta gente? ¿Se la mando usted? Mira, no, yo lo que creo que lo que hay que hacer es lo siguiente, miren, tenemos primero tienen que inscribirse en el consulado, inscribirse por internet, ¿ya? Ahora, ¿por qué no podemos ir a buscarlo a Arequipa? ¿O cuál es el problema que tiene la señora de Arequipa? El problema que tiene ella es que en el Perú no solamente hay prohibición que entren vuelos, hay que pedir especialmente que entre un vuelo, que además el problema está en que los vuelos principalmente van a Lima o a Cusco, ¿ya? Y la señora que quizás quiera viajar desde Cusco a Lima no tiene vuelo porque no hay vuelos internos. Y por otro lado están cerradas las fronteras entre los departamentos peruanos, entre las regiones peruanas, están cerradas. Entonces, ¿y qué hacemos entonces? ¿Está en una situación de no retorno? Ella lo que tiene que inscribirse en el consulado. ¿Ya? Una vez que se inscribe en el consulado, si ella quiere, le vamos a tratar de gestionar salvoconducto. ¿Ya? Pero ya van 9 o 10 vuelos. Es decir, yo quiero ser franco, Diego, no hay vuelo disponible para Arequipa. Yo no sé cómo ella llegó a Arequipa, quizás ella te podría chatear ahora y decir, llegué tal manera, tal otra cosa. ¿Ah? Pero hemos sacado del Perú miles de personas. Y claro, el Perú es lo que se da, que el Perú no es solamente Lima. Por ejemplo, teníamos gente en Iquitos. Iquitos es en la Amazonía.
donde no hay caminos, se llega con vuelos. La Fuerza Aérea Peruana, la FAP, nos facilitó retirar a 10 chilenos de Iquito, que está en la mitad de la Amazonía. Esta persona que está en Arequipa, si está bien, si está donde familiares, si está segura, lo que tiene que esperar es que se levante las provisiones y luego bajar a través de Arica, de Tacna y pasar a Arica. Ahora, si ella no está bien, quizás tiene que trasladarse a Lima. Pero lo más importante es que se inscriba. Se inscribe en el consulado. Oiga, y me pregunta... ¿Y tú que estás viendo cómo te chatea, no te está diciendo cómo llegó allá? Voy a preguntar. Lo que pasa es que quien lo ve es nuestro enlace, don Iván, que es como nuestro pato fres. ¿Ah? Ya, Iván, que haga la pega. ¿Te acuerdas, pato? Oiga, me pregunta aquí doña Javier Ibáñez el caso de India. Estoy varada en India y aún no tenemos respuestas, me pone. En India hay alrededor de 95 chilenos. De esos 95 chilenos, 49 tienen pasaje aéreo. El resto, que son 41, no tienen pasaje aéreo. Luego, de los que tienen pasaje aéreo, un porcentaje de ellos no tiene pasaje aéreo a Chile, sino que tiene pasaje aéreo a Europa. Hay algunos que quieren volver a Francia, otros que quieren volver a Suecia. Enviar un avión a la India cuesta $800,000, 640 millones de pesos. Esos dineros no existen. Lo que estamos tratando de hacer, y yo he llamado personalmente a los cancilleres de Colombia, de Perú, de Argentina y de Ecuador, a preguntarle si podemos armar un grupo latinoamericano para que entre ese grupo latinoamericano, no solamente chinos, sino chilenos, argentinos y otros, entre ellos puedan arrendar un avión y unirse. Pero yo quiero ser franco, 800 millones de pesos no existen, no existen. O sea, en el fondo tendríamos que hacer casi que una campaña privada. ¿Cómo se gestiona? No, lo que tenemos que hacer es que en la India se levanta la cuarentena probablemente el 1 de mayo y el consulado, a todos los chilenos que estén en situación de riesgo personal, en situación de riesgo de salud, o que carezcan de dinero, ellos y sus familiares, se les está invitando a que se trasladen a Delhi, donde el gobierno de Chile, el Estado de Chile, la República, les va a dar alojamiento, alimentación y salud. Pero yo quiero ser franco, no hay aviones, es decir, no solamente son los 800 millones de pesos, es que no hay aviones. No hay ningún avión, ni de Air India, ni de otra compañía que salga de la India. Y dentro de India están también las fronteras cerradas. Entonces, una persona, por ejemplo, que está en Goa, en el sur de la India, que tiene que llegar a Delhi, se demora más de 30 horas por tierra llegar a Delhi. Y muchos de ellos, cuando le hemos consultado si quieren trasladar un hotel que lo tenga el Estado de Chile, con razón dicen, no nos quiero trasladar porque están quizás más seguros en otras partes. Hay un grupo de personas en Rikichek, que es más arriba de la India, que estuvieron en cursos de yoga, que son 25 chilenos, no se quieren trasladar, yo los entiendo. Nuestra gran preocupación es aquellos chilenos que están teniendo temor por su seguridad personal o su salud. Y en ello nos queremos concentrar para darles el auxilio necesario, para centrarlos en algunos lugares, porque si no se centran en algunos lugares, sencillamente su rescate será más difícil. Oiga, y última pregunta, esto va a pasar a otro tema, ministro. Me preguntan, ¿cuándo se reactivarán los vuelos entre Europa y Chile? Estamos varados en Portugal. Yo creo que una pregunta que no sé si usted puede contestar o no. Bueno, yo no la puedo responder porque no soy compañía aérea, pero lo que yo entiendo es que hay vuelos hoy día, hay vuelos entre algunas partes de Europa y Chile. El tema está en que los vuelos se programan de semana a semana, porque las compañías aéreas no pueden programar con mayor anticipación porque los estados, muchos estados han ido cambiando sus políticas. Algunos, por ejemplo, dejan entrar solamente un avión al día. En el caso argentino, hay un avión al día se deja entrar. En el caso de Chile, no. En el caso de Perú, hay que pedir autorización y la conceden, pero para vuelos humanitarios, no para vuelos comerciales. Por tanto, mi consejo es que hay que estar permanentemente mirando las redes. Nosotros esa información no la manejamos. Ministro, están preguntándome si están dando cita para tramitar la visa de responsabilidad democrática para aquellos extranjeros que quieren venirse a Chile. No,
Por ahora no estamos tramitando la visa de responsabilidad democrática, estamos preocupados del retorno de los chilenos de Venezuela y también de los venezolanos residentes en Chile. Estamos viendo si organizamos un nuevo y último avión a Venezuela. El último avión que enviamos vino relativamente vacío. De sí, 200 pasajeros vinieron como 120 pasajeros y la razón fue que la gente no pudo llegar al aeropuerto porque no había combustible para utilizar automóviles. Se dan situaciones como esa, ¿ya? Y nosotros lo lamentamos. Yo recibo muchos llamados o correos electrónicos de familias chilenas venezolanos o venezolanos radicados en Chile y que quieren volver y no pueden. Pero eso se da porque, bueno, se dan circunstancias especiales, como es, por ejemplo, que no se pueden aproximar al aeropuerto para retornar a Chile. Sí, por último, para no insistir en el punto, me preguntan, hemos pedido salvoconducto al cónsul de Arequipa para salir por Tacna, pero tampoco lo hemos obtenido. Así es. Tacna es una frontera que Perú, miren, todas las fronteras de Perú, todas las fronteras externas y los límites departamentales internos están cerrados. Si a la persona que está en Arequipa la traemos a Tacna, no va a poder pasar por Santa Rosa a Chile. Eso tiene que saberlo. Esto es un tema que Perú adoptó estas medidas fundadas en razones de salubridad, de evitar el contagio, y nosotros tenemos que respetar esa decisión peruana. Y los salvoconductos están muy, muy limitados, ¿no? Eso es lo que... Los salvoconductos están limitados, nosotros quizás esta persona podría, a través de Tacna o a través de Lima, solicitar un salvoconducto para viajar de Arequipa a Tacna, pero tiene que saber que Santa Rosa está cerrado. Uh-huh. Bueno, pasando a otro tema, ministro. Yo podría decir que, para mí por lo menos en este proceso, había como dos liderazgos bien icónicos, ¿eh? Bien icónicos. Después voy a volver, pero quiero hacer una reflexión breve, Iván. Para mí el discurso de Angela Merkel, por poner un referente de un llamado a esta responsabilidad, a la solidaridad y al autocuidado, y por otro, el discurso, que me imagino que usted lo habrá visto también, del líder de la oposición de Portugal, un poco llamando a tener altura de mira, a no estar en la pelea corta. Entonces, yo no sé, bueno, ¿cómo mira usted esos liderazgos y cómo lo aplica? Yo sé que el ministro de Relaciones Exteriores no se puede meter mucho en política interna, pero yo creo que algún mensaje podríamos reflexionar en torno a eso. A ver, mira, lo que está claro es que la pandemia nos coloca ante un riesgo mundial que nunca, que no quisimos ver. Y digo yo que no quisimos ver porque ya hemos tenido unas pandemias menores, ¿cierto? La gripe aviaria. Y lo más extraño es que los organismos internacionales no fueron capaces de prever y generar mayores fuentes de información, publicidad y formas de evitar la propagación de esta pandemia. Y un país como Chile, está claro, yo creo que por un lado tenemos que tener una cuota importante de realismo, y ese realismo nos indica que si hay una persona en el campo que va a trabajar, los de la ciudad no pueden pretender que otros trabajen y ellos no trabajen. Es decir, aquí hay un circuito, todos tenemos que trabajar. Lo que tenemos que hacer es, por un lado, detectar qué personas son personas de riesgo y ponerlas absolutamente bajo resguardo. Uh-huh. Luego, el resto, tenemos que ver cómo tomamos las máximas seguridades para que las personas no arriesguen su vida, innecesariamente su vida o su salud. Pero seamos francos, aquí hay que volver a trabajar, especialmente en aquellas áreas de los servicios que pueden entorpecer la vuelta a la actividad normal. Uh-huh. Mira, más que pedirle a la gente que vaya a trabajar, hay que pedirle a la gente que vuelva a trabajar. Y aquí los que estamos a cargo de un servicio son los que tenemos que estar primero dando la cara. Tenemos que llegar primero, tenemos que irnos último, tengo que estar trabajando. Es decir, no hay que decirle a la gente vaya usted, sino que decirle sígame. ¿Ya? Por lo menos yo puedo asegurar que el Ministerio de Relaciones Exteriores, en todos sus estamentos superiores, estuvo todos los días en el combate, sábado, domingo. Porque para nosotros era muy duro recibir mensajes de chilenos que estaban en el extranjero varados y decir, nosotros estamos descansando y alguien está sufriendo el temor de lo que le va a pasar. Ahora, creo que el discurso tiene que ser realista en términos de explicarle a la gente que hoy día todos los gobiernos, también el nuestro,
está avanzando sobre estrategias de acierto y error. Nadie sabe cuál es el camino definitivo que hay que seguir. Lo que estamos haciendo es comparando lo que hacen otros y hacemos nosotros. Y buscando y todos los días enmendando el rumbo para hacerlo mejor. Por tanto, una oposición que solamente pone el dedo en la llaga de los errores, se equivoca. Porque lo que pasa es que este proceso es un proceso de acierto y error. Cuando uno hace estudios comparados con otros países, no es tanto para decir si estoy mejor o peor que otro país. Es para ver si la política implementada por nosotros o por esos otros países fue mejor o peor. Si la de otros países ha sido mejor, hay que seguirla. Pero esto, Diego, es un tema que no tiene vuelta. Es decir, la gente tiene que saber que tenemos que salir a recuperar nuestra vida, aunque sea con condiciones distintas, mientras no haya una vacuna necesaria. Pero pensar de que podemos quedarnos en las calles y alguien, por la gracia de Dios, no va a traer la alimentación, eso no es realista. Bueno, ministro, para ir cerrando, porque sé que estamos en la hora, solo para terminar, unas palabras finales e insistir en cuáles son los pasos que tiene que seguir una persona que hoy día está en el extranjero a propósito de ese mismo dolor que usted planteaba. Y nada, darle una vez más las gracias, porque sé que el tiempo en la Cancillería además tiene mucha demanda de distintos usos horarios, así que agradecido. Mira, yo mi recomendación es la siguiente. Primero, mantenerse en conexión con los cónsules generales de la zona donde están, o las embajadas. Indicarle dónde están, en qué situación están, cuál es el teléfono, qué sienten. La ansiedad, obviamente, que a la gente la apesadumbra. Segundo, informarnos si tienen un problema real, si hay un problema de seguridad y carecen de recursos. Ellos y sus familiares, quiero ser en esta materia sumamente claro, la Cancillería no le va a pasar dinero a aquel que tenga un papá que pueda pagarlo. Primero, la responsabilidad de una sociedad democrática. La segunda responsabilidad es de la familia para con uno. Pero si uno no tiene, tampoco tiene la familia, no se preocupen. Estamos dispuestos a ayudar a quienes están en situación desmesurada por razones humanitarias. Y le vamos a dar alojamiento, seguridad, alimentación y salud. En espera que las condiciones se restablezcan. Yo creo que eso es lo que le podemos asegurar. Y lo otro que podemos asegurar es que estamos haciendo gestiones. Hemos hablado con los cancilleres. Hemos cotizado líneas aéreas nacionales y extranjeras. Estamos viendo cómo generamos. Ayer en la noche me reuní con los embajadores nuestros en toda el Asia y les traspasé información que a mí me otorgó el canciller argentino Felipe Solá para ver si con los argentinos y otros latinoamericanos podemos hacer una masa crítica suficiente, como por ejemplo para contratar charter, si es necesario hacer gestiones ante organismos privados para lograr más recursos, obviamente lo haremos. Pero yo vuelvo a insistir, hoy día lo más importante es salvaguardar la integridad personal y la salud. Perfecto. Gracias, ministro. Aquí me preguntan por qué no Argentina habría puesto buses desde las fronteras de Costa Rica, Brasil, etcétera. Y lo que yo trato de explicarle al muchacho es que, insisto, el problema no son ni los buses ni los charters. El problema es que Perú tiene la frontera cerrada, salvo salvoconducto especial. O sea, en el fondo. Pero bueno, mire, esto nos ha servido mucho, ha sido muy pedagógico. Hacemos un ejemplo. Hoy día tenemos alrededor de 600 peruanos que están varados en Iquique, en Arica, porque la frontera entre Chile y Perú está cerrada. ¿Pero por qué está cerrada? Porque Perú tiene temor de que se le incrementen más los casos de coronavirus y prefiere cerrar la frontera y no permitir que sus nacionales retornen. Nosotros tenemos una política distinta. El chino que quiere volver siempre ha tenido la puerta abierta y es más, hemos ayudado a cientos de personas a volver. Bueno, muchas gracias, ministro, que tenga un bonito día y siga con fuerza y con la pasión que le caracteriza. Gracias. Aquí estamos, hay que estar en esto. Y muchas gracias por la invitación. Y si quieres, más adelante llámame de nuevo y tenemos una videoconferencia contigo, con la gente que nos atrás tuyo, con la gente que está viendo. Ha habido mucho agradecimiento y me dicen que se nota que es profesor porque explica muy en detalle. En serio, hay un par de comentarios en esa dirección, así que para que no pierda el aula. ¿Sabes tú que hablar en difícil es lo más aburrido que hay? Porque así es la gente. Pues claro, porque la gente al final dice, ¿y este gallo qué dijo? Si uno tiene que. Mira, cuando uno no es capaz de
de explicar las cosas en simple, la gente se distancia aún más de la actividad pública. Es verdad. Así que mira, no tengo ningún problema, llámame en 15 días más y conversamos. Me parece. Bueno, solo contarle, ministro, que hoy de la tarde vamos a estar con el ministro Antonio Walker a las 7:30 de la tarde conversando con temas agrícolas. Y insistirle a la gente que nos está viendo, cualquier duda, consulta, oficina.diegochalper@gmail.com. Gracias, ministro, que tenga bonito día y saludos a su familia. Chao, amigo. Pórtate bien. ¿Eh? Saludos. Chao. Chao. Gracias. Bueno, tuvimos esta conversación con el ministro Rivera. Evidentemente, como lo hemos dicho siempre, nuestra intención es poder poner la información a disposición de ustedes para que podamos ir avanzando. Sin duda que empatizamos con la angustia y la sensación de desesperación que probablemente muchos chilenos viven. La verdad que nuestra oficina parlamentaria, lo conversaba aquí con mi jefe de gabinete, hemos estado activos en al menos 12 chilenos en su retorno, unos de Estados Unidos, otros de Perú, otros efectivamente de Europa, y bueno, lo mismo, seguir colaborando. Yo quiero agradecer públicamente a la Cancillería, porque siempre he tenido disposición para colaborar con nuestra oficina, y nada, la idea es esa, es seguir conectando las informaciones. Nosotros, lo único que nos interesa es que fluya la información. Si hay una cosa que a mí me angustia, es ver que muchas veces muchas cosas se dejan de hacer porque no tenemos la información. Ayer estuvimos conversando de este ingreso familiar de emergencia, ¿no es cierto? Hoy día, este importante tema de los chilenos varados en el mundo, que afortunadamente son cada vez menos, y como les decíamos recién, hoy día a la tarde vamos a estar a las 7:30 conversando con el ministro Antonio Walker. Los temas son los temas agrícolas, no sé si viene aquí con mi hijo o no. Antonio Walker, quien va a estar hablando de los temas agrícolas. Bueno, ustedes saben que en la región de O'Higgins el tema de la sequía es gravísimo, el tema del riego es gravísimo, y ahí tenemos varias cosas que compartir. Además, hemos estado en contacto con algunos pequeños y medianos agricultores de cómo hacemos que sus productos puedan fluir con fuerza tanto para las canastas de Junaed, para los Valledor y otros centros de acopio y de venta de producción interna. Y por último, también me parece muy importante que sigamos reflexionando acerca de la pandemia con los ministros. Así que, como les decía, hoy día a las 7:30 nos encontramos, y como siempre, cualquier duda, inquietud que tengan, oficina.diegochalper@gmail.com. Yo no me canso de transmitir esto porque algunos me dicen, pero diputado, ¿cuándo nos van a dar respuesta? Yo aquí con mi equipo hemos tomado una definición, por razones obvias uno tiene que partir por casa, así que los casos de la región de O'Higgins, que es la región que yo represento, tienen prioridad, ¿no es cierto? Pero luego obviamente hay todo un equipo de voluntarios, de profesionales que están trabajando día a día, ¿ya? Agradezco nuevamente a don Iván Ortega, que es el que hace posible esta comunicación, y saludarlos a cada uno de ustedes, que tengan un bonito día martes. Yo tengo que irme ahora al Congreso, porque tal como lo dije por Twitter, que cada uno toma sus decisiones, no quiero que esto se sienta como una crítica a nadie, pero yo al menos lo hemos conversado con mi señora, si es que la gente que está en el mundo de la basura, en la gente que está en el mundo de la salud, está en la primera línea, me parece que mi modesta contribución es también poder ir al Congreso, con todos los resguardos sanitarios que signifiquen, y estar allá presencialmente. Siempre y cuando, obviamente, bueno, ustedes algunos lo saben, yo tengo hijos chicos y hay que irse cuidando, pero mientras eso se pueda, yo al menos quiero tratar de estar allá, de poder ver qué están los funcionarios y estar cerca de la gente que no puede parar, porque Chile no puede parar. Y un último comentario respecto del tema de los empleados, de los funcionarios públicos. Miren, los funcionarios públicos, como en todo en el mundo del trabajo, hay gente que puede trabajar, gente que está a cargo de adultos mayores, gente que está a cargo de niños, gente que es enfermo crónico, entonces ninguna regla general vale. A mí me parece que, y quiero ser franco, presionamos mucho para eso, la decisión final que se tomó, que es que cada jefe de servicio tenga que presentar de aquí al viernes un plan que se haga cargo de su realidad. ¿Y cuál es su realidad? Que es distinta a la realidad, por decirle, del IPS, que tiene que estar muy activo para el pago del bono COVID-19, para el ingreso mínimo. En fin, todo lo que tiene que ver con los beneficios de la gente, que quizás otras oficinas del gobierno
que son más oficinas de trabajo, digámoslo así, a puertas adentro. Entonces, cada realidad es distinta, es distinto INDAP a distinto el SAC, es distinto, pensemos en el Ministerio de Desarrollo Social, el FOSI a lo que es el Departamento de Evaluación. Obviamente una persona puede hacer teletrabajo, pero cuando una señora necesita orientación sobre los beneficios sociales del FOSI, necesita un funcionario. Yo sé que me dicen, oiga, pero diputado, hoy día los trámites se pueden hacer por internet. Oiga, yo les quiero recordar, y yo te lo represento a varias comunas rurales, que mucha gente todavía no tiene acceso a internet. Entonces, tenemos que ver la manera de ir articulando. Yo de repente siento que uno de los problemas que está teniendo nuestra discusión pública es que se tienden a simplificar cosas complejas. Entonces, yo lo que les aliento a todos los que nos están viendo, especialmente en estos tiempos de angustia, que colaboran a simplificar lo difícil, es que seamos capaces de dar espacio a todas las realidades. ¿Ah? Yo en eso he visto un trabajo muy abnegado, especialmente el personal de salud, a quien aprovecho mandarle un cariñoso saludo, lo conozco muy de cerca. Mi madre se desempeña en el mundo de la salud pública hace por lo menos 25 años. La verdad es que lo que ahí se hace es una cosa de un sacrificio y un esfuerzo tremendo. Bien, pues Iván, que tengamos un bonito día y yo ya tengo que partir a Valparaíso. Que les vaya bien, muchas gracias por su tiempo y seguimos conectados, como les digo, a las 7:30 con el ministro Antonio Walker, a los que les interesen los temas agrícolas. Y el día, bueno, mañana tenemos bienvenidos en la mañana, ¿cierto, don Iván? En la tarde, no recuerdo qué tenemos, a ver, ayúdeme usted. En la tarde vamos a tener al ministro de Energía, don Juan Carlos Llobet, hablando de este tema de la suspensión del pago de los servicios básicos. Y después, el día viernes en la mañana, tendremos a la ministra de Medio Ambiente conversando sobre el tema de la política de calefacción y todo lo que tiene que ver con contaminación, que para la región de O'Higgins es muy importante. Y finalmente, Iván, escucha que nos hemos estado solicitados, el viernes a las 7:30 terminaremos la semana conversando con el ministro de Hacienda sobre, esperemos a esa altura, los ya anunciados beneficios para los informales, que como les digo, se anunciaron ayer, y también para los independiente, que es la patita que nos falta. Eso pues, no los aburro más. Que les vaya muy bien, gracias por su tiempo y que Dios nos acompañe en esta jornada. Gracias Iván, gracias equipo parlamentario, nunca me canso de decirlo por el tremendo trabajo que hacen. Y seguimos. Ya, que les vaya bien. Muy buen día.